¿Sabías que existe una forma para saber si una persona siente atracción hacia ti simplemente viendo su lenguaje no verbal? Bueno, pues en este video te voy a mostrar todos esos movimientos a los que debes estar alerta si quieres saber si esa persona tiene interés por ti. Así que bienvenida, bienvenido o bienvenide a Pamonce 11. Bienvenidos a Pamonce 11. Yo soy Pam, mi nombre es Pamela, pero mis amigos me dicen Pam, así que tú puedes decirme Pam. Y bienvenidos a este video donde vamos a hablar del lenguaje no verbal para saber si esa persona que te interesa tiene atracción hacia ti. Cómo identificar los movimientos que te van a dar esa pauta y la clave para saber si hay interés, atracción y si le gustas a esa persona. Así que bueno, comencemos con el video y no olviden de suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que yo suba un nuevo video. Y sin más por el momento, comencemos. Y antes de comenzar, quiero invitarlos a todos a formar parte del primer taller básico de lenguaje no verbal completamente en línea. Así que de verdad me encantaría que formaran parte, no necesitan conocimientos previos y va a estar sumamente detallado, muy bien hecho, increíble, de verdad. Pasé mucho haciendo este temario y créanme que van a salir con demasiado conocimiento de lenguaje no verbal, hasta micropicores. Así que si les gusta este tipo de video o el conocimiento del lenguaje no verbal, definitivamente tienen que formar parte. Va a ser el 27 de marzo del 2021 de 5 a 8 pm hora Centro México. Si les interesa, escríbenme por correo o por Instagram. Les dejo aquí las redes por donde pueden contactarme para que yo les mande toda la información y puedan formar parte. Me encantaría verlos ahí y ahora sí, comencemos con el video. Lo primero que van a poder notar es que alinea su cuerpo al de ustedes. Algo así, podrán ver que está tanto hombros como cadera, rodillas y pies apuntando hacia ti. Eso es muy importante. Fíjense su cuerpo hacia dónde apunta porque nosotros tendemos a voltear y apuntar hacia lo que nos interesa. También va a estar buscando acortar la distancia, por lo tanto puede estar poniendo mucho la distancia un poco más corta o inclinándose hacia adelante, porque tal cual es la búsqueda de quedar un poco más cerca y acortar esa distancia porque hay interés. Entonces fíjense mucho en a dónde apunta su cuerpo y qué tan cerca está de ustedes. Ahora, si se encuentran en algún lugar donde se van a sentar, fíjate en qué tan cerca se siente de ti y otra vez a dónde apunta su cuerpo. Por ejemplo, si están sentados, pueden cruzar la pierna para que quede apuntando hacia ustedes o tal cual se mueve de forma que sus pies y su cuerpo apunten hacia ustedes y eso muestra de nuevo ese interés. Por lo tanto, busca qué tan cerca y dónde apunta ese cuerpo, ya sea de forma vertical, parados o de manera sentados. Pero fíjate siempre en hombros, cadera, rodillas y pies. Eso sería la base para poder saber a dónde está apuntando. Si la persona cruza su pie apuntando hacia ti o si lo hace contrario. Si lo hace contrario, está generando otra diagonal y está yéndose a otra parte, entonces ahí sería un foco rojo. A diferencia de que si está apuntando hacia ti, porque de nuevo mostrando interés y cercanía. Ahora, recuerden que es muy importante analizar en contexto, en conjunto y tomar todo en cuenta. ¿Por qué? Porque si empiezan a analizar simplemente movimientos aislados, pueden tener una mala interpretación. Por ejemplo, ver algo así y decir, ah, está alineando su cuerpo hacia mí, definitivamente hay interés. Cuando tenemos que notar que está cruzando los brazos. ¿Y qué significa cruzar los brazos? Es una barrera, protección y quererte aislar. Hay algo que te incomoda y por lo tanto estás generando esta barrera y te cierras a la idea, al argumento o a la conversación. Aquí hay dos posibilidades, puede ser que simplemente el tema es lo que no le gusta y si hay interés, pero el tema no, entonces cambias de tema y si se relaja esa postura, quiere decir que era por ahí. Pero si se mantiene y de hecho hasta comienzas a ver que se empieza a incomodar la persona, entonces puede ser algo personal, algo íntimo que ya tiene que irse. Entonces es importante analizar en conjunto y no solamente por movimientos aislados. Continuamos. Otro signo para saber si le gustas a esa persona o siente atracción e interés por ti con su lenguaje no verbal es que inclina ligeramente su cabeza. Ahora, aquí hay que tener mucho cuidado y poner atención. Si estás hablando de un tema sumamente interesante y que a todos les interesa y todos están así, no es que sientan tanto el interés por ti, sino el interés por el tema. Entonces ahí cuidado, el punto es aquí, fijarte cuando estás hablando de un tema banal, que no es relevante, algo de lo que comiste en el día y si la persona ahí está girando su cabeza y sobre todo si lo hace a la parte izquierda, que es nuestra parte emocional. Recordemos que la derecha es la racional, la izquierda es la emocional, nos está hablando de atracción y de interés. Y ese interés claramente es por ti. Entonces pon mucha atención si cuando estás hablando
la persona gira su cabeza y la inclina ligeramente, quiere decir que hay interés y atracción. Y si no es por el tema, seguramente es por ti. Y bueno, ¿qué se puede decir? Si ni siquiera estás hablando, la persona simplemente está manteniendo el contacto contigo e inclinando la cabeza, definitivamente hay atracción e interés. Te está prestando atención. Así que ese es un signo que puedes reconocer de una persona con su lenguaje no verbal para saber si hay atracción, interés y atención hacia ti. Y es que sin que estés hablando, te está viendo, mantiene sus ojos o tu mirada en ti y tal cual inclina la cabeza. El siguiente es el mirroring o la sincronía en el lenguaje no verbal, tal cual el efecto espejo. Esto es cuando las personas de manera inconsciente comienzan a actuar y a imitar posturas, gestos, emular la voz y tal cual actuar y sincronizarse con la otra persona. Y esto genera una conexión mucho más rápida e instantánea tanto para ustedes como pareja como para los demás. Comienzan a verlos en gran sincronía y con gran unión. Entonces tal cual comienzan a actuar como el otro en el mismo momento, pero de manera inconsciente, y nos habla de una gran sintonía entre ustedes, de una gran conexión y de atracción. Por lo mismo nos está hablando de esta confianza y de esta unión que hay. Comienzan a imitar este lenguaje no verbal, cruzar los brazos, la misma forma de cruzar los pies, empezar a hacer los mismos movimientos al mismo tiempo, y eso también nos está indicando esta atracción. Así que bueno, pongan mucho ojo a el mirroring, o si esa persona cuando está con ustedes comienza a imitar sus gestos o su forma de hablar. También presta mucha atención a sus sonrisas. Si cuando tú entras a algún lugar o él te está viendo y comienza a sonreír, sobre todo pronunciando su comisura izquierda, elevándola más, nos está hablando de esta felicidad genuina porque está en la parte emocional. También nos está hablando tal cual de sentir esta felicidad. Por lo mismo, vas a ver pómulos levantados y puedes ver hasta las patas de gallo o la tensión en los párpados inferiores porque es una sonrisa auténtica. Así que pon mucha atención si esta persona sonríe al verte o está sonriendo todo el tiempo en que estás ahí, quiere decir que hay esta atracción. Y por la misma felicidad también vas a ver que todo lo toma con humor y comienza a reírse mucho. De hecho, es raro que una persona cuando siente atracción por ti se va a reír de todo. Así le estés contando qué comiste, le va a dar mucha risa. ¿Por qué? Por la euforia. La euforia que tal cual estás sintiendo en el momento. Así que no es que lo esté exagerando, es que se siente muy feliz y lo vas a ver reír y elevar su tono de voz para que sepas que está ahí. Ahora, no hay que confundir con una sonrisa simétrica. Esta sonrisa es verídica y es también desde la euforia, por lo tanto se elevan los pómulos, hay tensión en los párpados inferiores, podemos ver las marcas de pata de gallo y va a ser muy ligera la distinción entre una comisura y otra. Se van a ver muy poquito, que la izquierda está un poquito más arriba porque es la parte emocional. Pero no una sonrisa simétrica, ¿ok? Cuidado con eso, ahora sí, continuemos. Lo siguiente es poner atención a la barbilla. Cuando esta persona de tu interés alinea su barbilla a ti y la levanta ligeramente, muestra interés y además confianza. ¿Por qué? Porque el cuello es algo que de manera inconsciente siempre vamos a buscar proteger, porque es por donde pasa una de las arterias más importantes. Por eso el dejar descubierto el cuello, además de atracción, nos habla de confianza. Así que pon mucha atención a dónde alinea alinea su barbilla y si muestra el cuello y si lo hace hacia ti, seguramente te tiene mucha confianza y también hay atracción. Así que bueno, cuida su barbilla. Y otro gesto que delataría que esa persona siente atracción por ti es que al ir caminando ponga la mano sobre tu espalda. ¿Por qué? Porque esto, además de una guía, también demuestra protección y que se preocupa por tu bienestar, pero también claramente que los rodean vean que viene contigo. Es una forma de protección, pero también de darse su lugar y que sepan que traes compañía. Pero sí nos está hablando de guiar a esta persona, de protegerlo y claramente de buscar contacto. Recordemos que una persona que siente interés por ti siempre va a estar buscando el contacto, ya sea de manera involuntaria o voluntaria, y también dependiendo el grado de qué tan notorio quiere que sea por su seguridad, en cuanto tal cual confianza que tenga en el momento, para ver si lo disimula con unas cosquillas, con querer hacerte reír, con que te está molestando, pero lo que busques es ese contacto y esa cercanía. Entonces eso es principal. Si quieres saber si le gustas a alguien, checa qué tan seguido busca el contacto contigo y después checa esto. ¿Qué más te puede ayudar a delatar o saber si esa persona siente atracción por ti? Todo lo que indique nerviosismo. Recordemos que cuando una persona comienza a sentir atracción y estás en las primeras etapas, claramente va a haber de forma instantánea e inconsciente algo de nervios. Y lo vamos a ver tanto en lo físico como en la parte involuntaria del movimiento corporal. Ahorita vamos a lo físico, que es sonrojarse y otras cosas.
Pero algo que puede detonar de su lenguaje corporal que es involuntario es que comience a jugar con sus tobillos y con sus pies. Cuando tal cual empiezas a moverlos de esa forma y comienzas a torcerlos. ¿Por qué? Porque implica nerviosismo. Entonces busquen estos movimientos también para ver si una persona siente este nerviosismo al estar con ustedes, porque puede implicar atracción. Y continuamos. Y otro, y de hecho muy sonado y conocido, hasta un tanto cliché, es tocarse el cabello. De hecho, nosotras podemos ver que en las películas es típico que pongan el cliché de la mujer que está ligando, que quiere llamar la atención de un hombre y comienza a jugar con su cabello y a moverlo. Ahora, ¿por qué pasa esto? De hecho, esto tiene una explicación biológica, y es que las mujeres lo que buscan de manera inconsciente, porque no lo hacen de manera consciente, es mover el cabello para poder llegar a través del olfato de la persona a la que quieren atraer por las feromonas, por lo tanto es algo biológico. Ahora, hay que tener cuidado, las mujeres también gran parte del tiempo se están acomodando el cabello simplemente porque comienza a estar en la cara, o porque comienza a molestar, o porque simplemente ya se volvió parte de. Pero también está el porcentaje de cuando lo haces justamente de manera inconsciente para llamar la atención y para mover estas feromonas y que lleguen por el olfato. Ahora, en los hombres, ¿qué pasa? Comienzan a tocar su barba y su cabello también, y esto es interés. Así que si ves que esta persona comienza a jugar con su barba, es porque seguramente tiene interés. De hecho, también algo que puedes ver es que comienza a arreglar su cuello de su camisa, o tal cual arreglarse para estar lo mejor presentables, porque eso nos está hablando de atracción y de interés ante esta persona, el quererse ver bien siempre. Y bueno, como les mencioné, también buscará el contacto. Por lo tanto, va a estar buscando que haya contacto, ya sea accidental o voluntario, discreto o no tan discreto. Por ejemplo, tocarte el brazo, cruzar la pierna y chocar con la tuya. Tal cual, todo lo que tenga que ver con poder contactar y tener una mayor cercanía. Entonces, ya habíamos hablado de esto, pero pongan mucha atención a esta búsqueda de contacto. Y por último les quiero compartir dos reacciones físicas que pasan de manera automática e involuntaria, por lo tanto si suceden es muy importante y pueden ser una gran herramienta. Y la primera es que las pupilas se dilatan. Ahora, hay que tomar en cuenta que claramente con un ojo de color claro es más fácil poder notar eso a que con un ojo oscuro, pero si tiene el ojo claro es algo que te puede ayudar y es una gran herramienta a tu favor. Si sus pupilas comienzan a dilatarse al verte, quiere decir que hay atracción, pues esto sucede para poder captar a mayor detalle todo lo que te gusta. Entonces, cuando piensas en alguien que te gusta o cuando ves algo que te gusta, tu pupila se tiende a dilatar. Ahora, debes tener mucho cuidado también que no haya factores de luz que estén entorpeciendo esto, porque recordemos que la pupila se dilata y se contrae dependiendo la cantidad de luz. Entonces, toma esto en cuenta antes de decir que sí es por eso. Ahora vamos con la última reacción física. Y por último, una reacción física que nos habla de nerviosismo también y que no se puede controlar a voluntad porque es completamente fisiológica, es que la persona se ruboriza. Ahora, hay que tomar en cuenta que si es una persona que se ruboriza siempre o que es muy nerviosa, hay que descartar o no atribuirlo a esto. Pero si es una persona que casi nunca tiende a ruborizarse y cuando te ve se ruboriza, entonces sí puede hablarnos de atracción y de interés. Y eso ha sido todo, espero que les haya gustado. De nuevo, los invito a formar parte de este primer taller de lenguaje no verbal y si les interesa, escríbanme, de verdad que les va a encantar y tienen que estar ahí. Y me lo estuvieron pidiendo mucho, entonces ya saben que lo que me piden, aquí está. Espero que de verdad se animen. Y pues bueno, no olviden de suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que yo subo un nuevo video. Si les gustó este tipo de video, también coméntenlo para hacerlo más seguido o díganme qué más les gustaría conocer del lenguaje no verbal. Sin más por el momento, nos vemos en el próximo video. Bye.